A ver, este texto lo redacté anoche. Estuve analizando con cuidado quiénes estaban detrás de la marcha del 1 de diciembre. Y a mí me parece que es importante que nos sumemos. Yo estoy de acuerdo con esta convocatoria. No los conozco a muchos en lo personal, pero sé de qué tipo de organizaciones son. Todos a la marcha del 1 de diciembre. Durante las décadas que llevó la construcción de la hoy moribunda democracia mexicana, el autor de este espacio, un servidor, no consideró que la protesta callejera pudiera ser un camino serio a la consolidación democrática. Entonces, eran muchos los que compartían la idea de que, en tanto una sociedad de instituciones, algunas de esas instituciones mexicanas, como los partidos políticos, debían encabezar las protestas y el cambio en la calle, en las plazas y en los gobiernos o en los congresos. Hoy, sin embargo, creemos que vivimos una emergencia nacional que rebasa a casi todas las instituciones. Una emergencia nacional que debe ser asumida en manos de la única razón de ser del Estado y de sus instituciones, los ciudadanos. Una emergencia que debe ser asumida por la sociedad toda ante la muerte de muchas instituciones, ante la colonización de otras y la captura de algunos de los contrapesos fundamentales. ¿Y cuál es la emergencia nacional? La conocen todos. La emergencia nacional es la destrucción sistémica por parte del gobierno de López Obrador, de las instituciones, los contrapesos y, en general, de la democracia toda. Por eso hoy la emergencia hace distinta la participación social, la convierte en motor para la resistencia ante la inminente llegada de un poder dictatorial que amenaza con destruir lo poco que queda de la democracia mexicana. Hoy, ante la muerte de muchas instituciones como el Congreso, como la Corte, como la CNDH, entre muchos otros, la protesta callejera debe ser replanteada y debe ser el motor fundamental para la recuperación democrática. Y es que hoy, ante la muerte de la CNDH y de la colonización de los poderes legislativo y judicial, todos en manos de un solo hombre y un solo partido, en los hechos han sido aplastadas las fuerzas opositoras clásicas, los partidos políticos. Hoy los tres grandes partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, han sido borrados no solo de la geometría política, sino del mapa de los opositores, de los contrapesos y del papel de diques de contención ante la ceguera, la sordera y el fanatismo fermentados en torno al partido Morena y a su dueño, el tirano López Obrador. Hoy, la fuerza de los hechos y la terca realidad confirman que la sociedad mexicana toda ha regresado al punto de partida, al poder en manos de un solo hombre, al poder autoritario, vertical, nada democrático y capaz de los peores comportamientos dictatoriales. En los hechos vivimos una reedición del gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, que con todo el poder en su mano era capaz de reprimir y aplastar a los opositores, de enviarlos a prisión o de tirarlos al mar. Pero en lo económico vivimos la reedición de los fallidos gobiernos populistas de Luis Echeverría y López Portillo, gobiernos que llevaron a la ruina a millones de mexicanos. Y es que hoy el tirano que despacha en Palacio es dueño de la voluntad de todos o casi todos los diputados federales y locales, es dueño de la voluntad de todos o casi todos los senadores de la República, es dueño de la voluntad de los jueces, ministros, magistrados y dueño de los tres órdenes de gobierno. Y por si fuera poco, el tirano de Palacio también es dueño de la voluntad de muchos opinadores y críticos, de muchos medios y sus dueños a los que amenaza y somete con dinero público. Hoy México y los mexicanos estamos en manos de las ocurrencias, los caprichos, las venganzas y los disparates de un locuaz en Palacio, que lo mismo fabrica venganzas, que combate supuestos golpes de Estado, que usa para sus fines personalísimos el poder y el presupuesto y que no respeta a nada, nada ni a nadie. Por todo eso, el 1 de diciembre, cuando se cumple un año de la llegada al poder del tirano que lleva a la ruina al país, todos debemos salir a la calle para exigir que cumpla con la ley, que respete la Constitución y sus leyes, que deje de mentir y engañar, que no se atreva a atentar contra el INE y que, si no puede o no sabe sacar al país de la crisis que dejó, que deje el cargo. Debemos recordarle a López, con un solo grito,
que juró respetar la Constitución y sus leyes y que aceptó al mismo tiempo que si no podía, que la nación se lo demandara. Por eso, porque la nación somos todos nosotros, todos debemos demandarle el 1 de diciembre próximo que deje el cargo de presidente porque no ha cumplido. ¿Le parece? Mire, es vergonzoso lo que está pasando ya en los medios. Ya es. Ayer estaba yo escuchando, iba en tránsito, ya saben, el coche le pone uno a los noticieros, y empezó el noticiero de Azucena Uresti. Lo transmiten por Fórmula, pero es un noticiero de Milenio. Y la señora estaba entrevistando, no recuerdo a quién, y le dice al entrevistado: ¿no es un exceso pedirle cuentas al presidente en solo un año? No, bueno. Imagínese usted, la señora estrella de Milenio, con ese papel. Ahí está la grabación. Si usted la quiere escuchar, se puede meter al podcast que tiene Fórmula. Ah, estaba con un senador independiente. ¿Cómo se llama este senador que fue presidente de los derechos humanos? Emilio Álvarez y Casa. Le estaba diciendo: oiga, ¿no es demasiado exigirle resultados en el primer año? No, bueno. Y Emilio Álvarez y Casa, con toda razón, no es santo de mi devoción. Fuimos muy amigos hace años, pero luego se volvió loquito. Fue apoyador de López, Emilio Álvarez y Casa. Ahora ya está en la posición, ¿no? Tiene un poquito de vergüenza, seguramente. Bueno, y le dice a Álvarez y Casa: no, Azucena, el propio presidente puso esa vara. Dijo que desde el primer día, luego dijo que 60 días, no ha cumplido. López no ha cumplido en un año nada. Y el país está en el hoyo. Se tiene que ir. Por eso, en mi caso personal, analicé quiénes eran los convocantes y me parece que es prudente, es positivo. Voy a estar yo en la marcha del próximo domingo 1 de diciembre. Voy a participar en la marcha. Y bueno, pues yo creo que es una obligación de todos. ¿No le parece?